Noticias del Táchira. Compatriota, o es compatriota, el camarada, porque es camarada, Walter Márquez Rondón. Es camarada, porque camarada es de amigo. Es compatriota porque es venezolano. No ha ido a atender a las familias venezolanas que a sus hijos se los enterraron en una fosa común. Él no lo ha atendido porque eso no pagan en dólares, eso no dan euros, no son una ONG. Pero nosotros vamos a crear el Comité de Víctimas de Fosas Comunes en el Táchira. Es un derecho humano. Vamos a crear también, queremos que se cree aquí la Comisión de la Verdad. Vamos a buscar a los urabeños, a los rastrojos, a quien sea que haya atentado contra la vida de unos venezolanos, unas venezolanas que lo entierren en fosa común. Y están todavía sus madres caminando de rodillas buscando los cuerpos para enterrar los huesos. Señor Walter Márquez Rondón, ahí es donde usted debe estar haciendo un trabajo de derechos humanos y no con el alcalde Don Amari Ramírez, que prometió 20.000 viviendas y que no hizo ninguna vivienda en Cúcuta, no hizo ninguna vivienda. Por el contrario, dijo que iba a hacer él con los colombianos que se retornaban a su patria y que ellos hablaban de repatriados. Eso no existe, para nosotros no hay repatriados, son colombianos que han regresado a su país, pero ahora quieren retornar nuevamente a Venezuela porque aquí está la paz, la tranquilidad, el empleo y las ganas de vivir. Viva la patria, viva Bolívar y viva Chávez. Noticias del Táchira.